Muy buenos días en esta mañana. Este es su programa Caminando en Fe del Ministerio de Avanzar Internacional aquí en Houston, Texas. Damos gracias a Dios por la bendición de estar en esta mañana con ustedes aquí en el canal de la bendición, ¿verdad, hermano Tomás? Visión celestial. Qué bendición en esta mañana, hermano Tomás, estar aquí para hablarte la palabra de Dios, que hay tanto que decir, tantas cosas bonitas en estos principios del año, que ha sido una bendición para nosotros estos días, ha habido mucha actividad. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos miran a través de la televisión, ¿verdad? En los diferentes lugares de la ciudad y también más allá, ¿verdad? A través de internet. Pues, Tomás, quisieras una oración pequeña para empezar el programa, ¿cómo ves? Claro que sí, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a esperar que Dios de alguna forma pues ministre nuestras vidas, que use lo que nosotros vamos a compartir. Vamos a orar. Padre del cielo, lleno de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hasta aquí nos ayudas, tu mano ha sido con nosotros, Dios. Recibe honra y gloria, Señor, en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a abrir, Señor, este programa. Queremos que lo que vayamos a decir, pues les sea de bendición a aquellos que nos miran, a aquellos que nos escuchan, que tú les ministres. Hay gente, Dios, en necesidad, que necesita una palabra. Dios mío, en tus manos ponemos este programa. Yo sé que usarás al Pastor Herrera y a tu servidor. Gracias, Señor, porque así lo creemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira, Tomás, hay un pasaje de la Escritura que quiero que le demos lectura. Y es precisamente en la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 5. Y este pasaje dice así en la Nueva Versión Internacional: nos salvó no por nuestras obras, porque realmente nuestras obras, dice, no son obras de justicia. Es una de las cosas muy importantes, ¿no? No por obra de justicia, porque en realidad no tenemos obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu. Entonces, un tema muy importante sería aquí hablar de lo que es realmente la salvación, ¿verdad? Pues sí. La salvación, porque lo que Dios hizo a través de Jesucristo, ¿verdad?, fue salvarnos del mundo, salvarnos del pecado, de la condenación eterna que había para nosotros. Y en esta mañana hablaremos un poco sobre este punto tan importante, que es la salvación, ¿no? Realmente, lo que más se predica en diferentes lugares o en los templos o en las campañas es la salvación, ¿no? Porque realmente la gente necesita a Cristo. Lo salvó no por obra de justicia, porque nadie tiene algo que ofrecerle a Dios, sino Él tiene mucho que ofrecernos a nosotros, la salvación de una condenación eterna, si nosotros nos salimos de esa parte que tiene, como lo hemos hecho ya nosotros, entonces es que ya tenemos una bendición muy grande, porque ya estamos sentados con Cristo ya en este punto tan importante, como decíamos una ocasión, que estamos ya sentados con Cristo en las regiones celestiales, o sea que ya tenemos parte con Él allá. ¿Por qué? Por la salvación. Entonces, las obras de justicia, mucha gente piensa que haciendo buenas obras va a llegar al cielo. Jesús dijo que no es por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu. Entonces, cuando nos hablamos de este punto, es muy importante hablar que se necesita la predicación del evangelio para que la gente oiga, como dice en el capítulo 9 de Romanos, que cómo la gente puede creer si no hay quien les predique. ¿Y cómo puede los predicadores predicar si no hay quien los envíe? Entonces, estamos realmente en un punto tan importante como es la salvación
A principios de este año, Tomás, yo me he propuesto viajar más y no estoy hablando simplemente de los viajes foráneos, sino aquí precisamente estoy yendo a Tamaulipas, aquí en México y otros lugares, porque es importante llevar la palabra, no predicarla en diferentes lugares, donde sea con dos, tres personas, 10, 15, 20, 5,000, los que sean, no importa, pero hay que llevar la palabra porque el tiempo es corto. Este año es un año de bendición, el año 2011 es un año, yo creo que va a haber una. Yo siento que va a haber un despertamiento de escuchar la palabra de Dios. Y lo mismo lo haces tú saliendo, ¿verdad? Al camino, por ejemplo, para ir y llevar algunos conciertos o algunos lugares donde vas a visitar, ¿no? Y háblame un poquito de esto, de los conciertos o los lugares a donde vas. Ah, Propósito. claro, claro que sí, Pastor Herrera. Estamos, pues siempre, todos aquellos que predicamos el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, siempre estamos planeando hacer algo, aprovechar el tiempo, porque pues, los días son malos y hay que aprovechar el tiempo ocupándonos en el Señor. Claro, estamos con el Señor planeando estar por el área del West, el West de Texas, Odessa, Midland, Forest Acton. Después de ahí estamos para ir para El Paso. Luego vamos para el Valle. Estamos bien coordinados todos estos días porque queremos, ¿qué queremos? Que la gente, pues que la gente tenga un encuentro con Dios. Me gustó lo que dijiste anteriormente porque esto es de suma importancia. Hay muchos temas bonitos, interesantes, como el tema de la sanidad, de la venida del Señor, del amor de Dios y tema de lo que es la prosperidad, muchos temas interesantes, pero esto de este asunto de la salvación, yo creo que esto tiene prioridad, porque si la gente en realidad no tiene a Cristo, pues no tiene nada, probablemente no tiene nada, se encuentra desprovisto sin nada, porque se dice por ahí que tú puedes tener todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si no tienes nada y tienes a Cristo, pues tienes todo. ¿Verdad que sí? Entonces, esta es una dádiva, ¿verdad? Gratis, totalmente. Dios no cobra un centavo, ¿verdad? Por darte este regalo de salvación. Esa es la misión de Cristo, ¿verdad? Fue y es el de venir a qué, pues a rescatar al hombre. Entonces, la Biblia dice así, vete, amístate con Dios y por ello tendrás paz y por ello te vendrá bien. Las cosas no son tan complicadas a veces como se piensa, ¿no? Pero a veces hay perjuicios, cosas, barreras que nos impiden llegar a Cristo. Pero pues el Señor está con los brazos abiertos esperándote a ti, ¿verdad? Que tú le digas, Señor, pues ven, cámbiame, sálvame, transfórmame. Y Dios lo hace. Entonces, para eso nosotros estamos haciendo este tipo de viajes, para decirle precisamente a la gente que hay cambios en la vida, hay cambios que se pueden lograr a través de la persona de Cristo. Así que hermano, pues si tú nos estás oyendo, ¿verdad? Y en realidad tú nunca has tenido un encuentro con Cristo y quieres, pues así nomás dile, Señor, entra. Pues entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis faltas, mis pecados, asincérate con Dios. La Biblia dice que con corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que pues qué más podemos recomendarte, hermano, amigo, que te reconcilies con Dios. Abre la puerta de tu corazón, déjalo entrar a Él y vive para Dios. ¿Verdad? Muy, muy importante. La semana pasada estuve allá por la frontera de México, ¿no? Estuve atendiendo algunos asuntos de la iglesia y porque hay dos iglesias a quien le estoy dando cobertura espiritual como apóstol, ¿verdad? Entonces, fui a una reunión de oración en un 3 semanas y me tocó esa parte muy importante, Tomás, porque hay una persona, una señora que tiene poco que se convirtió. Era una señora de dinero, una señora rica, ¿no? Y ahora que se convirtió, bueno, pasaron varios problemas, operaciones y cosas, ¿no? Entonces gastó mucho dinero, dejó el trabajo y todo esto
Y expresó, tiene una casa muy bonita y ahí fue la oración, la abrió para que hicieran oración ahí. Entonces ella dice, ahora me siento con tanta paz y tanto gozo, dice. Antes tenía trabajo, un buen trabajo, no sé si era un hospital o algo, no sé qué era, y era grande, y tenía dinero, dice, la gente me miraba como la señora rica, dice, ahora no tengo tanto, tengo mi casa y tengo algo, dice, pero no tengo el dinero ni el trabajo, pero tengo a Cristo, tengo mi salvación, dice, y me siento bien contenta, mucha paz. Entonces íbamos a ver una oración, yo le digo al pastor, que es un sobrino mío, le digo, déjame hablar algo, ¿no? Porque no fue una oración de 4 o 5 personas, según ellos iban a orar nada más ahí, sino llegaron como unas 20 personas, se llenó la casa, ¿no? Y algunos de ellos eran, algunas de las personas eran invitados, no eran ni creyentes. Entonces yo cuando miré esto, le dije al pastor, déjame hablar unas palabras, porque yo vi la necesidad, ¿no? Yo siempre que veo gente así, que puedo hablar la palabra, pues me voy rápido a la Claro. salvación, ¿no? Y hablé en ese punto muy importante de la salvación, ¿no? Y la gente recibió la palabra, ya no fue un momento de oración. Yo le pregunté, ¿tengo tiempo? Dijo, sí, agarra el tiempo que quiera, ¿no? Era en la tarde. Pues tal cosa me ha dicho, ¿no? Le Oro. puse ganas a predicación de salvación, ¿no? Y hubo un resultado tremendo, ¿me Mira, entiendes? La man, qué gente bueno. quedó emocionada. ¿Por qué? Porque toda la gente que vivimos en el mundo necesitamos de Dios, Tomás. Necesitamos una Pues palabra de Dios. No le hace que tú seas los que me estás mirando, no le sea que tú seas un cristiano, aún puedes ser un pastor. Necesitamos la palabra de Dios. En claro. todo tiempo necesitamos hablar de que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Y que realmente por Él estamos aquí. Eso a mí me goza mucho cuando veo gente así que recibe la palabra. Y ya después no podía parar, pequé como una hora, ¿no? Y pues la gente no se iba tan contentos, aunque después de eso había una cena, una tamalada, pero la gente no se movía, ¿no? ¿Por qué? Porque está interesante hablar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros allá en el cielo, ¿no? No son las bendiciones de la tierra las que nos atraen. Mucha gente le atrae las cosas de la tierra terrenales, que realmente son pasajeras, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra bendita de Dios, de esa palabra llena del poder del Espíritu Santo, ¿no? Es cuando llega a los corazones. Aún la gente que ya son convertidos estaban adorando a Dios, estaban gozándose en la palabra. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos la palabra. Es una cosa muy importante, ¿no? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Siempre es nueva la palabra. Así es que en este día recibe la palabra, recibe el gozo del Señor, recibe la salvación si no la tienes, y si no, confírmate en la salvación, porque es importante que te mantengas sirviendo a Dios en este año 2011, un año de bendición, que de paso después prediqué en la noche ese día en otra iglesia, ¿no? Y ahí sí es una iglesia de un hermano, estaba lleno ese lugarcito, ¿no? Y también hablé un poco acerca de esto, las bendiciones de Dios. Fue un éxito tremendo ese día. Había estado en otras iglesias otro día, pero ese día me dediqué a hablar de la salvación y fue algo maravilloso que yo sé que cuando Dios trata con la gente, yo a través de los años yo me doy cuenta que la gente recibe, ¿no? Y pases el tiempo, la gente está recibiendo, no se mueve de ahí. Y eso es una de las cosas muy muy interesantes, que la gente reciba la palabra, porque ¿a qué vamos? A llevar una palabra de vida, ¿entiende? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, la vida la tenemos nosotros en la boca, hablamos la palabra y trae bendición a la gente. Entonces, hablando de eso, pues regreso aquí a Houston y el fin de semana yo predico también aquí en Houston, ¿no? Y realmente hay tanta necesidad en nuestros pueblos, en nuestras iglesias, ¿no? De que se predique la palabra y también que se ore por los enfermos, ¿no? Estado orando, o Pues sí. estado haciendo el trabajo evangelístico, predicando la salvación, orando por los enfermos, porque eso es una de las cosas muy importantes, como dice Mateo en su capítulo 9 y el verso 35, ¿no? Dice que Jesús salió y se fue por las sinagogas enseñando la palabra de Dios, porque el pueblo a veces se aparta de Dios, aunque diga estoy en el templo, estoy ahí. Pero a veces la enseñanza te trae una bendición tremenda porque analizas la palabra del predicador o del maestro, te pone la palabra y te llenas de la palabra de Dios. Entonces Jesús salió.